Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Un Geek en Colombia. Mi nombre es Manuel y como siempre estamos aquí para hacer reseñas de tecnología. Y el día de hoy estoy muy emocionado porque vamos a hacer la reseña de estos audífonos. Son los Realme Buds Air Pro, unos audífonos que están entrando con mucha fuerza ahorita en Colombia porque tratan de competir, como pueden ver en su diseño, a los audífonos de Apple, los AirPods. Y pues podría catalogarlos como unos auriculares de gama media, media alta. Tienen un precio que está bastante cómodo, de lo cual ya vamos a hablar más adelante. Yo personalmente no los he probado, así que este video va a ser mis primeras impresiones y el unboxing de estos audífonos. Vamos a hacer unas pequeñas pruebas preliminares para ver qué tal. Y entre ustedes y yo, pues vamos a ver qué tal nos parece. Así que vamos a ver cómo nos va con estas primeras impresiones de los Realme Buds Air Pro. Y vamos con el video. Bueno, y vamos a comenzar con el unboxing de estos particulares audífonos. Como les dije, estos audífonos los sacó Realme para competir con precio, pero ofreciendo realmente funciones que solo podemos encontrar hoy en día o que generalmente encontramos en lo que es la gama alta. A la fecha en la que escribo esta reseña en mi blog y que pues publicamos este video, podemos conseguir estos audífonos en el mercado internacional aproximadamente unos $50 y en el mercado nacional en Colombia aproximadamente unos 300 mil pesos. Estos pues son precios de referencia porque a veces hay promociones que pues bajan más ese valor. Entonces, ¿qué son como las funciones así avanzadas que ofrecen estos auriculares? Primero que nada, la cancelación de ruido. Dice el fabricante que puede aislarte hasta 35 decibeles. Tenemos un modo de baja latencia que es especialmente útil cuando estás jugando. Una combinación entre la batería de los auriculares y la carcasa de 25 horas de batería o de autonomía. Un driver de 10 milímetros para bajo. He escuchado que da muy buenos bajos estos audífonos. Y pues muy interesante un modo de transparencia que es el que te permite escuchar los sonidos de la calle cuando estás, por ejemplo, haciendo deporte, si no quieres estar totalmente aislado. O sea, digamos, sería lo opuesto al modo de cancelación de ruido. El modo de transparencia deja entrar el sonido para que pues no corras riesgo si estás trotando y alguien o los carros pues de pronto no los escuchas y puedes tener un accidente. Entonces para eso es el modo de transparencia. Y pues tiene dos micrófonos para lo que son llamadas. Adicionalmente, también escuché que tiene lo que es el sensor para saber cuándo tienes puesto el audífono en el oído, así que cuando te los quitas él deja de sonar la música. Y tiene un control táctil para que con medio de toques puedas hacer algunas funciones como pausar o cambiar la canción o activar estos modos de cancelación de ruido. Así que bueno, vamos al unboxing y ya veremos todas esas funciones. Listo, entonces vamos a proceder a destapar la cajita. Tengo mi cuchillito. Espero estarlo haciendo bien. ¿Qué tenemos aquí? Realme. Sometimes we long for the silent world in order to hear the truth. Wow, una frase bonita. Y miremos nuestro manual. Ok, aquí está el código QR para bajar la aplicación. Sí, hay una aplicación para el celular con el que podemos sacarle más partido a los auriculares. También tengo entendido que se sincronizan directamente con Android con solo abrir el estuche. Y aquí tenemos las funciones de toque, un toque o dos toques para cambiar las canciones, tres toques, a eso lo veremos ahorita. Y los tenemos en color negro. Sé que vienen también en color blanco, así que esta reseña que tenemos aquí son para los Realme Buds Air Pro negros. Creería yo que aquí vienen son las espumitas. Ok, tenemos cable de carga USB tipo C, qué bien. Aquí se podrá ver, sí, es USB tipo C. No nos trae el cuadrito para la pared, pero pues digamos que según el fabricante, con una hora podemos obtener la carga completa al 100% o con 10 minutos de carga hasta 3 horas de escucha de música. Y aquí tenemos las espumitas para intercambiar, según el tamaño de tus oídos, pues
la que mejor te acomode. Bueno, aquí tenemos los audífonos. Vamos a hacer un pequeño recorrido por el diseño. Aquí los tenemos cuando se abren y tenemos un LED que indica la carga de ellos. El estuchecito es de un tamaño más bien pequeño, ¿sí? Nos recuerda a otros diseños. Está como es redondeado, me gusta porque de pronto sirve para llevar muy bien en nuestros pantalones, en nuestros bolsillos. Y aquí tenemos los audífonos. No me esperaba esta rayita blanca. Ah, no, perdón, esto es simplemente parte del unboxing. Ok, quitamos esto. Ahora sí, son totalmente negros. Qué bonitos. Aquí tenemos, si se alcanza, los pines. Y por el otro lado tenemos lo que son los audífonos. Aquí sí se alcanza a ver, tenemos los, creo que son los dos micrófonos. Y por este lado pues las gomitas intercambiables y el tubito, que es bastante largo. Este tubito nos recuerda mucho al diseño de los AirPods de Apple, pero creo que ya es un diseño bastante estandarizado en la industria de los audífonos inalámbricos, aunque el propio Apple ya está abandonando este diseño. Esto pues pesan como unos 5 gramos y pues vamos ahorita a probarlos en lo que es nuestro oído para ver qué tal se acomodan. Vamos a hacer con ustedes juntos el primer emparejamiento. Según lo que tengo entendido, tengo que activar el Bluetooth, irme aquí a esta sección de Bluetooth, o bueno, dejarlo así activo. Aquí hay un botón en la parte lateral. Tengo que abrir la tapa, que ilumine en rojo, y luego dejar 3 segundos hundido el botón multifunciones hasta que ilumine en verde y empiece a parpadear. Creo que ya está parpadeando. Sincronizar un nuevo dispositivo. Ok, ahí está, los Realme Buds Air Pro. Sincronizar, sí. Y ya, batería al 60%. Bueno, aquí lo que quiero probar es que está, la sincronización está apagada. No están sincronizados. Vamos a ver si al abrirlos se sincronizan automáticamente con el celular. Ah, sí, ya están sincronizados. ¡Qué bien! No salió la animación que supuestamente sale en la parte inferior, pero bueno, eso es lo de menos. Ya podríamos, en teoría, comenzar a usarlos. Ahora que ya hicimos el emparejamiento por medio del celular, también quiero utilizar la aplicación de Reallink para ver cómo es el emparejamiento. Aquí la tengo recién instalada, me tocó crear una cuenta y vamos a ver si con solo abrirlo ya se vincula o toca hacerlo de forma manual. Aquí, bueno, lo abrí. Creo que no, no sale a vincular. Pues aquí parece que lo ha encontrado. Si lo toco aquí, ¿qué? Ah, ya. Ahí lo conectó. Vamos aquí rápidamente. Los tenemos. Sí, creo que eso es todo. Y tenemos algunas funciones dentro de la aplicación que podemos también controlar desde ella o desde los audífonos mismos, como es la cancelación de ruido, el modo normal o el modo transparencia. Entonces aquí podemos cambiar el modo. En este momento tenía la cancelación, el modo de transparencia activo. Que tenemos aquí, tenemos algunos efectos de audio para mejorar los bajos, reforzar el volumen, el modo de baja latencia y este detección intraoral, que es cuando nos sacamos los audífonos de los oídos para que se pause la canción. Y aquí está, ¿qué podemos hacer con los toques? Entonces, con un doble toque, reproducir o pausar canción. Con un triple toque, pasar a la siguiente canción. O pues lo podemos personalizar por audífonos. Esto, digamos, es lo mismo que lo hagan en el izquierdo o en el derecho, lo podemos personalizar. Sé que también con unos toques sostenidos podemos pasar entre estos modos de control de ruido o al modo de baja latencia. Entonces vamos ahorita a ponernos los audífonos y vamos a probar el sonido. Bueno, chicos,
Me acabo de poner los audífonos y hice unas primeras pruebas fuera de cámara para ver cómo sonaban. Y debo decirles que estoy súper sorprendido, estoy muy, muy contento con los resultados que he tenido hasta ahora. El sonido está de gran calidad, los bajos suenan geniales, pero sobre todo y por encima de eso, me ha dejado muy sorprendido lo que es el efecto de noise cancellation y el de transparency. La verdad, yo había probado antes el efecto de noise cancellation en otros audífonos, ya sabía más o menos qué esperar, pero no había probado nunca el efecto de transparencia o transparency y wow, qué diferencia. O sea, salí al balcón, de pronto ahorita les muestro también para que ustedes, espero que grabe el celular estos sonidos de transparencia y se den cuenta pues lo que hace, pero básicamente me los puse con el modo de cancelación de ruido allá en el balcón, que se escucha la calle, los carros pasando y ¡sua! El sonido se fue y luego puse el modo de transparencia y es como si no lo estuviera puesto, o sea que genial, genial. Entonces ahorita me los voy a poner para que vean, ay, perdón, me lo puse en el oído que no era, para que vean cómo se acomoda. Esto depende mucho de pues el estilo de tu oído, de lo que tus preferencias personales, pero aquí está. Así es como se ve cuando están puestos. ¿Qué tal se ven? Que sí debo decir que no me ha gustado mucho. Espérense que está sonando aquí la música. Con un doble toque se para. Allá paró. Eso es lo que no me ha gustado mucho. Que no sé, no lo siento tan responsivo cuando toco. Tengo que hacer un doble toque para que pause y un triple toque para pasar a la siguiente canción. Y ese golpeteo es molesto en el oído. Entonces, de pronto allí es como un puntico flojo, aunque pues esas funciones las podemos hacer desde el celular. Algo que está bien curioso es con los dos al tiempo sostenidos pasamos a lo que es el modo de baja latencia para videojuegos, eso lo probaremos ahorita. Pero básicamente quería decirles en este pequeñito fragmento de que me ha encantado la calidad del sonido. Obviamente eso no se los puedo mostrar, tienen que confiar en mí. Yo he usado otros audífonos inalámbricos en el pasado como estos de Xiaomi, que son mucho más económicos. Pero no tienen ninguna de estas funciones pues de cancelación de ruido ni modo de transparencia. Y pues la calidad del sonido en estos audífonos es bien, es aceptable, pero ya que te pasas a unos como estos que son un poco más costosos y eso pues que también siguen siendo económicos, genial. O sea, me ha dejado muy, 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 muy sorprendido lo que puedes obtener en estos días por $50 o el equivalente a 300 mil pesos. Muy buena calidad de sonido. Bueno, y aquí estamos haciendo una pequeña prueba de lo que es el modo game. Aquí primero lo tengo normal. Y se puede notar, espero que se alcance a escuchar, que sí está bastante desfasado cuando yo disparo. Sí hay un leve desfase. Ahorita vamos a activar el modo game time y vamos a ver la diferencia. Espero que se alcance a escuchar. Vamos a subir el volumen. Y la diferencia es inmediata, o sea, si está mucho más acorde con lo que vemos en la pantalla que cuando estaba apagado. Entonces sí, se hace una gran diferencia, no sé cómo impacta en el consumo de la batería, pero definitivamente para jugar el modo low latency está perfecto. Y bueno, ahorita estamos haciendo una prueba diferente que es grabando el sonido del video directamente en los audífonos para que ustedes puedan escucharme, o mejor dicho, percibir cómo se escucharía en una llamada telefónica, cómo escucharían a la persona que les está haciendo la llamada utilizando los auriculares. Aquí estamos en un ambiente cerrado donde no hay ruido, así que esta prueba es para ver cómo se escucha ahí. Yo hice antes una llamada con otra persona y me dijo que se escuchaba relativamente bien, que me escuchaba como por entre un tubo. Algo que también notó la persona con la que hablé es que sin importar si yo activaba el modo de cancelación de ruido o no, para esa persona no hacía diferencia. Para mí sí, pero para la persona que me estaba escuchando no. Entonces, bueno, aquí estábamos en un ambiente cerrado. ¿Cómo me escuchan? ¿Se oye bien o se oye como por entre un tubo? Y ahorita voy a moverme a un ambiente con ruido para grabar otro video y que ustedes me escuchen ahí a ver qué tal es la diferencia. Y bueno, aquí estamos en un balcón, en un ambiente más ruidoso. Aquí a la parte trasera mía pasan carros constantemente, entonces deberían de poder escuchar ese ruido. En este momento tengo apagado la cancelación de ruido, así que yo también los puedo escuchar. Y si hundo aquí sostenido,
Ahí ya activé el modo de cancelación de ruido. Yo en este momento ya escucho muy poco los vehículos que pasan a mi alrededor. Yo no sé si ustedes lo pudieron percibir el cambio, creo que no. Yo todavía no he visto estos videos, así que también lo veré en la edición, que si se percibieron o no los cambios. Por cierto, y voy a hacer otro video después, espero que me estén escuchando bien esto que estoy hablando. Está difícil poder hacer un video grabando por los auriculares. Me tocó instalar una aplicación especial, tal vez por eso se note un cambio en el video, y tal vez haga un video especial sobre eso, de cómo poder grabar un video y que el audio del video se tome por los auriculares. Entonces, bueno, regresando a nuestro tema, ¿qué tal se escucha? Regresamos al estudio con los auriculares de grabación normal para continuar con el video. Y bueno, muchachos, estas fueron nuestras primeras impresiones de los Realme Buds Air Pro. Todavía no me puedo aprender el nombre. Gran dispositivo, me han gustado muchísimo, muchísimo lo que he visto hasta ahora. El sonido está genial, el precio está conveniente, las funciones están buenas, la cancelación de ruido, lo relacionado con la transparencia me ha gustado. Punticos flojos que le noté hasta ahora. El tema del cambio de las funciones ahí por medio de los toques no está como a mí me gustaría, pero pues son puntos a considerar. La duración de la batería no les puedo decir porque apenas estas fueron mis primeras impresiones. Por ahí escuché que le falta un poquito también en ese aspecto, así que ya veremos. Así que bueno, en mis primeras impresiones, muy contento con este producto. Me gusta el diseño, me gusta el tamaño, me gusta lo que Realme está poniendo sobre la mesa. Creo que le están compitiendo fuerte a dispositivos de alta gama, así como los que ofrece Apple, por unos precios mucho más elevados. Voy a tener estos dispositivos unos días, voy a escuchar música, hacer llamadas, salir a hacer deporte, todo lo que hacemos con estos dispositivos, para que les pueda luego dar una retroalimentación más completa. Por cierto, que se me olvidó decir en todo, estos Realme Buds son resistentes a sudor, tienen una protección IP4, por si no lo dije antes, ahí está. Que son resistentes al sudor. Entonces, bueno, no me alargaré más. Me ha gustado mucho, los recomiendo. Si están buscando unos dispositivos de precio contenido, no los más baratos, obviamente, pero sí un precio bueno y que tengas una calidad de sonido que está realmente competente, bueno, ahí súper recomendados. Espero que le den un like a este video, que se suscriban si no lo has hecho, y nos vemos en el próximo video y hasta la próxima.